un recorrido por distintos espacios públicos en nuestra ciudad para corroborar el estado en los que estos se encuentran. Adelante. Buenos días, nos encontramos en estos momentos en el Parque de la Felicidad, parque que queda en el distrito de San Juan de Miraflores y donde hemos podido identificar dos situaciones bastante preocupantes en este espacio público. El primero de ellos es la presencia de este tubo de fierro que se encuentra tirado aquí en el jardín, un lugar que según hemos podido conocer utilizan los niños para jugar, los niños que viven en los alrededores de este parque y que están expuestos pues a un peligro mayor debido a que este tubo de gran peso, de gran tamaño y que por cierto está oxidado, está pues aquí tirado y lógicamente representa un peligro para todas las personas y los niños que vienen a este parque. Pero eso no es lo único que hemos podido nosotros identificar en este parque. Si nos siguen por aquí, vamos a mostrarles también la presencia de un bloque de concreto con otro tubo oxidado que está, digamos, hacia la parte de arriba, ¿no? Como si fuera una trampa mortal, una especie de lanza. Miren aquí, nos referimos justamente a este tubo oxidado, este bloque de concreto de gran tamaño que está en este lugar. Vamos a conversar rápidamente con una de las vecinas de la zona, que ella es la que nos ha alertado sobre esta preocupante situación y la que nos ha ido comentando también que a pesar de que han pedido las autoridades de que se haga el retiro de estos implementos que están aquí en el parque, hasta el momento no se han hecho. Señora, buenos días, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene ese bloque y ese tubo aquí, que lógicamente representa un peligro para los que ocupan el parque? Bueno, el mantenimiento lo vinieron a dar en el mes de enero, febrero, más o menos, exactamente no me acuerdo, pero más o menos en esa fecha. Ajá, y bueno, pues no, como usted podrá apreciar, tuvimos unos mantenimientos acá en las entradas de las rejas, porque ya estaban oxidadas, y pedimos el cambio. Pero la verdad es que no me había percatado de esa... O sea, ¿los mismos trabajadores dejaron ahí? Sí, los trabajadores, sí, de la municipalidad. Ahora, ¿no se han dado cuenta que eso es un peligro para todas las personas? Bueno, sí, recién me estoy dando cuenta de que... Pensé que era una roca nada más, pero no me había percatado que tenía un tubo ahí. Sí. Es un tubo oxidado, inclusive puede darles tétanos en enfermedades, sí, ¿no? Sí, tiene usted mucha razón. Lo mismo con el tubo metálico, señora. Bueno, el tubo metálico, bueno, eso es de un vecino que nos prestó para poner una tranquera, ¿no? Porque en vista de que acá hay tantos robos y asaltos, un tiempo tuvimos una tranquera, pero ¿qué pasa? Que pasó un camión y la tumbó. Entonces el señor dijo, señora Manrique, por favor, la voy a tener ahí un tiempo, yo me la llevo, porque esa yo la voy a necesitar. Inclusive el día de hoy voy a tratar de ir a conversar con él para que la retire hoy mismo, ¿no? Porque... Sí, es verdad, es un peligro para tantas personas que entran y salen, especialmente los niños. ¿Qué pedido le haría a las autoridades? Porque son situaciones que tienen que ser resueltas, ¿no? Si bien es cierto, no ha pasado una desgracia, todavía no habría que esperar a que ello ocurra. Bueno, yo lo que le pediría a las autoridades es que manden a un inspector para que vea todos los problemas que tenemos, ¿no?, aquí en el parque. Acá hay 5 parques, ¿no? Entonces, pediría que vengan, ¿no?, para que nos apoyen en este sentido, porque la verdad es que esos tubos pesan y bueno, ellos hicieron los trabajos, ellos tenían que ver la manera posible de haberlos llevado, pero la verdad es de que el mismo...